Haciendo un recorrido a nuestra colaboración como conducción, hemos hablado de la importancia del ejercicio, de los valores de la familia, de los beneficios de la risa como un relajante, y así que esta Semana de la Familia y todas las semanas del año vamos a ver la alegría y la risa como un reto a conquistar. Así es, Elo. ¿Sabes tú que la risa calma la tensión muscular, pero además mejora el sistema inmunológico? O sea, que aumenta las defensas de nuestro cuerpo. ¡Qué bien, ¿no? Es como una medicina preventiva y además, pues, es gratis. Los estudios médicos dicen que con 10 minutos de risa diaria se disminuirían gran cantidad de enfermedades, incluyendo dolores crónicos. Seguramente por eso son tan bien recibidas las personas graciosas y que nos causan risa, buenas para los chistes o para sacar provecho de cualquier circunstancia. Y así como son bien recibidas, nosotros también recibimos bien nuestra sección de Punto Central, donde siempre rescata una parte muy original de las noticias, que son las buenas noticias. Adelante. Las celebraciones y aniversarios son parte de las buenas noticias, y esta próxima semana serán los festejos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 40 años de resultados académicos. En el año de 1971, un grupo de universitarios encabezados por el doctor Miguel Vallebueno, director de la Escuela de Medicina de la UJED, analizando la problemática del Estado y la demanda de profesionales especializados, le plantearon al licenciado Carlos Galindo Martínez, rector de la Universidad Juárez de Durango, la posibilidad de ofrecer la carrera de trabajo social con una alternativa académica proponiendo los estudios de trabajo social. La propuesta fue aceptada de manera formal en la junta directiva, iniciando el proyecto el 6 de marzo de 1972. El primer grupo estuvo conformado por 135 alumnas para recibir el grado técnico. Esta nueva unidad académica ocupó instalaciones de la Escuela de Enfermería, posteriormente el edificio central de la UJED, y ya en 1977 se ubica en el edificio que tiene actualmente. En el año 1985 se eleva el nivel de estudios técnico a licenciatura para dar respuesta a la creciente necesidad de mayor capacitación y formación de los trabajadores sociales. Se aprobó el establecimiento de los estudios de posgrado en una unidad académica, proyecto del programa de la maestría en terapia familiar, con el que la escuela accede al rango de facultad en el año de 1998. En 1999 se aprueba la creación del Centro Universitario de Salud Mental, cuyos objetivos principales son brindar atención terapéutica a las diversas problemáticas familiares. En 1999 fue aprobado el programa de licenciatura en trabajo social en la modalidad semipresencial, dirigido a profesionales de nivel técnico, permitiéndoles elevar la calidad de su intervención y mejorar sus condiciones laborales. El programa de licenciatura en trabajo social fue evaluado por los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, recibiendo el dictamen de nivel 1. En 2009, el organismo acreditador en ciencias sociales, Acceciso, evaluó el programa de licenciatura en trabajo social y fue acreditado por 5 años hasta el 14 de diciembre del 2014. Por este motivo, la UJED y la Facultad de Trabajo Social comparten con la sociedad duranguense una semana de festejos que incluye la ceremonia conmemorativa del 40 aniversario, varias conferencias, exposición fotográfica, taller de emprendedores, curso de documentales, además el primer encuentro de egresados de la maestría en terapia familiar, entrega de reconocimientos y la cena gala que cierra los festejos de una semana conmemorativa.